definitivamente la Universidad Nacional de San Agustín entra en un nuevo proceso, en una nueva era de desarrollar ciencia, tecnología y conocimiento a partir de la utilización de los fondos del canon minero. Desde el año 2004 hasta la fecha se han acumulado 208 millones. Parte de este dinero está en las cuentas de la universidad y parte de ello también en las cuentas del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces nosotros, desde el punto de vista de lo que implica el rol de CONCITEC, con toda su experiencia que ellos manejan, hemos recurrido a ellos y muy rápidamente hemos tenido la respuesta y se ha coordinado, y es la primera vez que, o diríamos, es la primera oportunidad que CONCITEC y una universidad pública suscriben un convenio de esta naturaleza para utilizar los fondos del canon minero en investigación, tal cual manda la ley. El convenio que acabamos de firmar con Ciencia Activa, en el convenio específico considera inicialmente cinco rubros. El primero está relacionado a investigaciones de nivel básico de las personas, docentes, alumnos que quieren incursionar en este campo de la investigación. Una segunda línea es la investigación ya superior, ¿no?, que implica publicaciones en revistas indexadas, investigadores senior que le llaman, ¿no? La tercera línea está relacionada a movilizaciones. Una cuarta línea está relacionada a eventos, es decir, congresos, es decir, talleres, varios tipos de eventos. Y finalmente están las publicaciones, ya sea de revistas indexadas o de textos y libros de nuestros docentes. Es el primer convenio de esta naturaleza que se firma entre Ciencia Activa y la universidad en el marco de un convenio mayor que se ha firmado simultáneamente con participación del CONCITEC. Es el primero que se destina a utilizar recursos de canon, ¿no?, para ciencia, tecnología e investigación, de modo que estos recursos sean movilizados, ya que permanecen inactivos, y puedan servir a los fines que para los cuales fueron asignados. Creo que este convenio va a ser un referente, esto sí, para otras universidades que también enfrentan este mismo desafío. Ciencia Activa, impulsando el futuro.